suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bombazo jamás visto. El chiringuito de la caverna se rinde al Barça de Hansi Flick, destrozando a Ancelotti y a Real Madrid. Vais a flipar. Vamos a por ello. Bueno, está funcionando bien. El cabreo de Flick era tremendo con el 2-1 y de otro estaría dando saltos, porque era colocarse por delante. ¿Y se ha notado la segunda parte? La exigencia de Flick está clara. ¿Cómo ha cambiado todo el equipo? ¿Cómo ha colocado? Ha cambiado a Rafinha. Rafinha es otro, parece capitán general. Lewandowski, la confianza que le andaba a Lewandowski, que era goleador, pero el año pasado parecía que era un contrato que iba a ser la perdición para el Barça, un contrato que iba ascendiendo. Parecía lo mejor, que iba decayendo. Ha ido a más Lewandowski, con lo cual está bien pagado incluso. ¿No? Claro, Rafinha, Lewandowski, con Chavales, Cubarsilla, lo sabíamos, la miña mal. Ha salido reforzado, también algo para ayudar seguramente más. Xavi apostó por la miña mal, digámoslo también. Xavi apostó por la miña mal, no le salió lo demás. Y luego es un equipo y el gol comprometido. De Roja, Josep. Y claro, cuando comparas al Madrid con el Barça, este equipo es un equipo feliz, que corre, que tiene hambre. Yo entiendo que el culé ve a estos chavales y dice, me representan. Luego, y trabajado. Y un madridista, ve a los jugadores de ayer, hemos visto en jugones. La imagen del segundo gol que encaja. Gol de Morata. Gol de Morata. Con Vinicius que se queda parado. Sí, sí, literal. Vinicius parado. Esto. El pase no es bueno. Bernabéu, pero... El Bernabéu perdona muchas cosas. No, eso no. Pero el pasotismo no, ¿eh? En el Madrid han pasado grandes estrellas, jugadores que eran magníficos, jugadores técnicamente fantásticos. Pero cuando no ocurran, el Madrid señala, ¿eh? Y el madridista tiene que empezar a señalar a los... Ancelotti no quiere llamarlos vagos. Digamos que los que trabajan poco. Eso de bajar los brazos y dejar que pasen... Bueno, en el segundo gol hay seis jugadores, seis, ¿eh? Que mira. Picaos en el desastre, seis. Mirando cómo entra Valverde. Valverde. Que lo de, me queda con lo de Vinicius, porque lo de Vinicius era un escándalo. Sí, no, bueno. Pero, en general. Y luego en el Barça. Ves al Barça y es un equipo feliz. Y te has dejado que luego llega la segunda parte y de repente hemos visto que entraban al campo Gavi, Olmo, Fermín, y sigues disfrutando. Y un poco en la línea de lo que decía Jorge de Alessandro, se juega de la misma manera. Que hoy ha vuelto a haber riesgo, porque de nuevo con el tema del fuera de juego, otra vez hoy, y ya lo vimos el otro día con el Español, que se desesperaban con él, porque hay alguno en el que pues resulta que por poco, hoy el Barça ha encajado un gol. Por poco, el primero lo encaja. Es un riesgo que asume. Pero es un riesgo. Entonces, por eso decía Jota, es que es la perfección. Para mí la perfección llegará el día que obviamente puedas mantener la portería cero, pero es que cuando juegas así ya sabes que asumes riesgo. El cabreo que decías de Flick y Josep, precisamente fue porque lo cogieron con la ropa tendida en el gol. Porque hubo una serie de mecanismos antes que la pelota llegue a la banda para que se provoque el desequilibrio. Hubo desajustes en cuanto a los tiempos de intervención. Hubo cierta pasividad para que el pase interior prosperara. Si recordéis la jugada más o menos. Jorge se queda colgado lateral. Hay una cosa. Sí, se queda lateral. Y el lateral se queda descolgado precisamente porque hay un pase lo que estamos hablando de la perfección. ¿Me entiendes? Tú cuando haces un cambio de defensa, el lateral izquierdo es determinado porque se quedó un segmento retrasado y provocó la ruptura de la línea. Aquí está cuando Valde. Y esa es la gran misión que dijimos, que comentaba Josep, el gran cambio de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez es el jefe de la defensa para el fuera de juego. Un capitán. Tiene una que capitán, lleva de fútbol. Es decir, que capitán y brazalete. Aquí la picardía está en el fuera de juego. Íñigo hace tac. Y los engrampa todos. Lo marca y según lo que me han dicho, Íñigo es el jefe de la tropa. Como era Franco Baresi en el Milan. Lo es. Es el que manda. Buen ejemplo. ¿Me explico? Entonces, para hacer el fuera de juego, Josep, hay una voz de mando. ¡Tic! Y saltan todos al unísono. Y el chico de la banda izquierda se quedó descolgado. Trabajadísimo. Y luego, el tema del hambre. Bueno, puede pasar. Déjame, Marc, antes de despedir a Marc, algo. ¿Con qué te quedas de lo que has vivido en Belgrado con este Barça? Marc, adelante, dinos.
Pues Josep, la sensación que da este Barça que ha dado hoy es de equipo campeón, porque hoy se ha sabido reponer de ese empate en el estadio del Belgrado, con el estadio volcadísimo en contra del Barça, apretando muchísimo. Y es verdad que el Barça lleva muchos partidos goleando, pero en los últimos partidos el Barça le venía todo muy rodado, todo parecía muy feliz, muy fácil, pero hoy ha habido momentos muy complicados donde Flick ha estado tenso, donde los jugadores han estado tensos, y la victoria de hoy sí que es una victoria que creo que es de campeón. Ya son 29 goles en los últimos 7 partidos para el FC Barcelona, y como digo, Josep, la victoria de hoy creo que más que brillante ha sido de campeón. There and we are working hard for that. I really enjoyed the team and I think the results, you know, he speaks their own language and it's really good to see that, because we have a young team and they have to increase and we do it every game and this is really good to see. Es tan fantástico, dice. Mejoran en cada partido. Máximo goleador de toda Europa, ¿eh? Esa es la frase. Es impecable. Mejoran. De verdad. Sí. Mejoran. A mí me ha encantado. Impecable. A ver, yo estoy pensando. Estaba mirando a Jota y a Lobo, pero a Jota especialmente digo, ¿cuánto? Y aquí un poquito menos, ¿no? ¿Cuánto ha tenido que sufrir estos años? Porque yo estaba viendo a Flick y viendo lo del Barça y todo esto, ¿cuánto tiene que estar sufriendo un seguidor del Real Madrid? ¿Cuánto tiene que estar inmerso a lo que has sufrido? ¿Qué dolor tiene que estar sufriendo? Tiene que sentir un seguidor del Real Madrid viendo la fiesta. ¿Cómo estás? Cuéntanos más. Ayer la noche, ¿qué tal, Paco? Sobre ti. Los árboles no. ¿Qué tal tu noche, Paco, ayer? Por favor, ponlo. El momento madridista de Paco. Esto es muy fácil. Sayonara al Real Madrid, en cualquier caso. Campeones del mundo, pero que los árboles les dejen ver el bosque. Reflexión. Don Fernando, el Real Madrid no ha hecho un buen partido. Anda, que si lo llega a hacer bueno, entonces. Bueno, pues aquí hubiéramos desfilado mucho más madridistas. No porque seamos madridistas, ¿eh? Nos alegramos, pero no ha jugado bien. Y si hubiera perdido. De verdad. Estaba pensando. Es que es todo absolutamente, es la balanza que se inclina así y así, ¿no? Es la alegría, la felicidad por ver un juego ilusionante, atractivo, y además, sacando de necesidad de virtud desde el punto de vista económico y sacando jugadores de la Masía y haciendo el fútbol que están haciendo. Por tanto, no vale hablar de presupuestos, porque mire, con este presupuesto, si el presupuesto del Barcelona es jugadores de... No te quieres llegar, Paco, no te entiendo, Paco. No, estoy diciendo Paco, yo también estoy dolido como tú. Se contrapone con un Real Madrid que es un auténtico desastre absoluto. Sí, lo es. Que tiene una defensa que es una verbena. Vale. Que no saben qué es lo que hacer. Y esto, pues por eso digo, me pongo en el lugar de Jota y digo, ¿cuánto has sufrido? Y por tanto, de verdad, estoy muy contento de verte. Claro. La felicidad que estás demostrando. Y exhibiendo además. ¿Alguna opinión periodística deportiva, Paco, de lo del Barça de hoy? Sí, no, del Barça en general. Hay una cuestión que es verdad y ha hecho referencia a ella Kim. Y es el riesgo que está asumiendo. Es decir, el otro día, por ejemplo, ya sé que este programa está hecho, lo he visto, lo he repasado, hoy he hablado con alguien del mundo del fútbol que tiene que ver con el fútbol, con el Barça, que ha jugado al fútbol, que entrena ahora. Digo, oye, explícame la perfección y la imperfección, porque al final, ¿cuál es la perfección de la del Barça? Es asumir el riesgo y tirar la línea de fuera de juego, de tal manera, es el equipo de Europa que más, con diferencia, más tira la línea de fuera de juego. Con respecto al segundo y a lo mejor más del doble. El triple. El triple más o menos, dices. ¿Y cómo los demás incurren en ese fuera de juego? Y entre los demás estamos hablando de un equipo. Exacto. Hablamos de un equipo como el Real Madrid. Entonces, oiga usted, la perfección y la imperfección es. El límite es mínimo. Es un hilo finísimo que va de que puedas ganar a que puedas perder. Y pierdes, y además no pierdes, no, te golea, te humilla. Oiga, entonces, claro, que lo estoy poniendo muy fácil, Paco. No, un instante. Pero te golea y te humilla. No, y tú ves ahora mismo al Barcelona y es la felicidad en el juego, en el riesgo, en la juventud, en la ilusión, en la atracción. Y ves a un equipo, a un Real Madrid que está absolutamente. Fuera de juego, Rosero. Hay una. Escúchame, ¿cómo tienes que pasar el semáforo en rojo? ¿Cómo voy a hacer yo? Riesgo. Trabajo en el riesgo. Trabajo en el riesgo. Voy a hacer una tesis doctoral. ¿Y el Real Madrid qué hace? ¡Infracción! El semáforo en rojo. Hizo una tesis doctoral, Rosero.
explicando fuera de juego. Si caes, caes. Yo no y hablo si de... caes, no sabes lo que tienes que hacer. Esa es la única verdad. No, pero ahora lo tienen que quitar. Oye, Paco, ese hombre de fútbol... A ver, dime, dime, la... ¿qué dijo de fuera de juego? De la perfección. A ver, ¿qué dijo del semáforo rojo? ¿Era un entrenador, un jugador? Bueno, es un jugador que es un exjugador que es entrenador de fútbol. Ah, ya. ¿Está en activo ahora? ¿Quién es? Está en Italia, ¿verdad, Paco? ¿Tenía alguna respuesta para la fuera de juego o qué? ¿En Italia? ¿Dónde está Paco? El límite, vamos a ver. Están diciendo una cosa mucho más básica. A ver, el límite, tú cuando subes el riesgo, tiras la línea de fuera de juego y el otro está... O sea, el Madrid, por ejemplo, incurre en el fuera de juego con el Barcelona. ¿En cuánto? ¿Por milímetros? ¿Por milímetros? ¿Cómo? Es la perfección y la imper... No, por milímetros. ¿Has comido con él hoy, Paco? ¿Cómo? No, yo quiero preguntar, quiero enterarme, quiero preguntar, quiero informarme. Oye, explícame cómo puede ser esto. Porque al final tú tienes que trabajar también cómo contrarrestar... No lo quiere decir. No, es entrenador, Paco. Sí, te has dicho que sí es entrenador ahora, sí. ¿Cómo? Que sí que es entrenador ahora. 1907. ¡Ah, mira, ella! ¿Cómo? ¿Cómo? Es el nombre del equipo. El nombre es cómo. Es el nombre del equipo que entrena. Sí, ¿cómo entrena? Tú preguntas. ¿Hay un nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú preguntas, te enteras. Oye, quieres que informarme. Oye, ¿cómo trabaja este equipo? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Cómo asume el riesgo? ¿Cómo tira la línea de fuera de juego? ¿Cómo incurre en el fuera de juego del otro equipo? Por milímetros, por esto. Cuando no incurra, ¿qué pasa? No incurre, ¿qué pasa? Que lo habías hablado antes. ¿Cómo? Bueno, ¿qué ha hecho Cés? Al final... Voy a contestarte, Paco, en una cosa. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes por qué se consolidó el Milan de Arigosaki? Bueno, ya. Por eso. El tema, se nos está yendo el programa. Sí, se está. No. Ahora el Barça. No, Josep, el Barça no, el Real Madrid. Sí, el cómo. Josep, el Madrid es un desastre por esto. Hemos pasado del Madrid de Mbappé, va a aplastar a todos, a que este Barça de Flick son unos máquinas. Cualquiera entiende a estos cavernarios del chiringuito. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!